Te invito a conocer, amiguito, a nuestro Dios. Sabes que uno es Él y que todo lo creó. Sustenta al hombre, le da abrigo y amor. Nos da alimento, nos da la lluvia y el sol. Conoce a Jesús, el único. Conoce a Jesús, el sustentador. Conoce a Jesús, el salvador. Y salvo serás. Conoce a Jesús, el único Dios. Conoce a Jesús, el sustentador. Conoce a Jesús, el salvador. Y salvo serás. Te invito a conocer, amiguito, a nuestro Dios. Sabes que uno es Él y que todo lo creó. Sustenta al hombre, le da abrigo y amor. Nos da alimento, nos da la lluvia y el sol. Conoce a Jesús, el único. El sustentador. Conoce a Jesús, el salvador. Y salvo serás. Conoce a Jesús, el único Dios. Conoce a Jesús, el sustentador. Conoce a Jesús, el salvador. Y a cada uno de ustedes que nos están observando a través de este medio, saludos a todos ustedes en el nombre de Jesús. En esta tarde tenemos una visita muy especial que es nuestra hermana Priscila, y ella nos estará acompañando durante todo este programa. Vamos a preguntar cómo se siente nuestra hermana Priscila. Hermana Priscila. Bueno, me siento ya agradecida con Dios por haberme dado esta bella oportunidad y saludarles a cada uno de ustedes, a los niños, adolescentes y a los demás que nos están sintonizando en este momento. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y nuestro tema es ser solidario con los demás. Amén. En esta tarde tenemos un tema muy hermoso que es ser solidario con los demás. Pero para antes de empezar con este programa, vamos a hacer algo que es algo muy importante para Priscila. ¿Qué será que tenemos que hacer? Vamos a orar, porque sabemos que sin la oración no podemos hacer nada. Vamos a orar para que nuestro Dios sea dirigiendo todo este programa de principio a fin, y asimismo a los niños que van a participar, sea usando de una manera muy especial, para que todo lo que se haga el día de hoy sea de muy agrado para el Señor Jesús. Vamos a orar en esta tarde para que todo lo que hagamos sea bajo la voluntad de nuestro Dios. Soberano Dios, Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias una vez más por habernos permitido, Señor, estar aquí delante de tu presencia. Señor, dirija nuestras vidas, Señor, en tus manos, y a través de esta transmisión haya niños, adolescentes, Señor, escuchando esta transmisión. Bendito Dios, y asimismo todo lo que hagamos sea bajo tu voluntad, Señor. Y asimismo la enseñanza sea dirigida, Señor, por tu gracia y tu misericordia, sea llegando a cada uno de los hogares, familias, Señor, en esta tarde. Pedimos tu dirección, Señor, que nos dirija de principio a fin. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer. Saquen todos los niños que están viendo, vamos a sacar nuestra Biblia, vamos a decirle a nuestros papitos que nos ayuden a buscar en San Lucas 10,
el capítulo 25 al 37. Vamos a leer todos y sí, por favor, ayúdenos en la lectura. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba en camino vio cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino, poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y el hilo de él. Otro día partí y sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esos 3 parece que fue el prójimo y te creyó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Muy hermosa la palabra del Señor Jesús, hermana Priscila. Era como dice el buen samaritano, la palabra del Señor nos habla de un hombre que tenía un buen corazón, que dice que no dejó a aquel hombre que estaba tirado, sino que lo levantó, dice que curó sus heridas y los vendó. Muy hermosa la palabra del Señor. Y eso concuerda el tema que estamos viendo el día de hoy, hermana Priscila, que debemos de ser solidarios con el demás, ayudar al necesitado, ayudar al que necesita la ayuda.
que nos habla también de la solidaridad, hermana Priscila. ¿Qué tenemos a continuación, hermana Priscila? Amén. Ahora vamos a escuchar a los hermanos Guamán, que nos van a deleitar con una hermosa alabanza. A continuación, los hermanos Guamán. Dios bendiga a todos. Salud especial para nuestro pastor Rudecindo Cepeda y a toda su familia. Hoy vamos a cantar una alabanza para nuestro Señor Jesucristo. Por este camino caminan solo valientes. Por este camino caminan limpios de corazón. Por este camino no caminan los cobardes. No, 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 solo caminan los que aman al Señor. Por este camino de rodillas se canta, Señora, pero al cielo hay que llegar. No ponga la mira en ninguno de los hombres. No, 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 mira a Cristo, Él es nuestra dirección. Para ir al cielo no es tan fácil, no es tan fácil. Hay que amar a Dios de todo corazón y vivir al Señor, no en vanidades y en pecados, no, no, no. Más adelante nos espera algo grande. Hay que marchar sin desmayar. Un cielo nuevo, una mansión, una sonrisa del Señor. Alegres todos, la fiesta comenzó. Ustedes empiecen a comentar y a responder la respuesta. Vamos a
escuchar un hermoso salmo que nos va a dedicar también el niño Abel Obando. Desde el niño Abel Obando vamos a tener un hermoso salmo. A continuación lo dejamos con él. Un saludo en el nombre de Jesús para todos los hermanos. Un saludo para el pastor Ruiseno Cepeda, para el departamento de escuela dominical que me ha dado esta oportunidad. Yo voy a adorarle al Dios Todopoderoso con un salmo. Salmo 23, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada faltará. En lugares delicados, paz tomará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Andaré esa mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gloria al Señor Jesús. Un hermoso salmo que nos acaba de meditar nuestro niño Abel Obando. Hermoso salmo que nos ha hecho el día de hoy. Tenemos a continuación, hermano Priscila. Amén. Vamos a volver a repetir la pregunta que hicimos anteriormente. ¿Quién fue el hombre que no nació del vientre de una madre? A todos los que estén comentando ahorita y sigan comentando hasta que se termine el programa, que de todos los niños o niñas, adolescentes o cualquiera que esté respondiendo, va a haber el próximo domingo un sorteo. Y entonces los próximos maestros van a soltar y van a sacar al ganador. Entonces comenten, pero yo creo que va a ser las mujeres. Las mujeres vamos a ganar y vamos a decir el nombre correcto. Amén. Empiecen a comentar la respuesta porque ya vimos una pista. Empieza con la letra A. A, ¿verdad? Empiecen con la letra A. Empiecen a comentar y a escribir cuál fue ese hombre. Amén. Bueno, vamos a seguir con el programa y a continuación también tenemos una oración. A orar por las necesidades de una princesa, porque sabemos que los niños también tienen una necesidad, los adolescentes también tienen una necesidad. Vamos a orar. Como es el tema que estamos viendo hoy, ser solidarios con los demás, también es nuestro deber como maestros, también orar por los demás, por la niñez que nos están observando a través de este medio. Vamos a orar en esta tarde por todos los niños y adolescentes necesitados, porque sabemos que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles y los niños también necesitan la ayuda del Señor, necesitan la oración de los maestros. Vamos a orar en esta tarde por todos esos niños y adolescentes allá en las calles, perdidos sin Dios, sin esperanza, sin salvación, para que ellos también obtengan la salvación y ellos también tengan la vida eterna. Amén. Vamos a orar, hermana Priscila, y así mismo ustedes, les invito a niños, adolescentes que nos están observando a través de este medio, alce sus manitos, sientan con sus papitos, díganle, vamos a orar al Señor en este momento por estas necesidades. Amén. Vamos a orar, alce sus manos y con sus vistas a todos los niños que nos están observando. Vamos a orar, hermana Priscila. Soberano Dios, Señor Jesús, en esta tarde, bendito Dios, estamos aquí, Señor, una vez más. Pídalo, Señor, por cada uno de los niños, adolescentes, más necesitados, Señor. No sabemos la necesidad que este niño, un adolescente tiene, Señor, en su hogar, en su familia. Pero en esta tarde, Señor, elevamos palabra de oración, Señor, dirigimos ante su presencia por todos los niños, adolescentes que están, Señor, sin Dios, sin esperanza, Señor, allá afuera en las calles, perdidos, Señor, en muchas cosas. El alcohol, la drogadicción ha llevado a muchos adolescentes a otros caminos, Señor. Pero sabemos que usted tiene, Señor, misericordia con todos ellos. Y ellos también necesitan la salvación, ellos también necesitan, Señor, ser salvos. Y así mismo te pedimos, Señor, por todos los niños, Señor, de este país, por todos los niños a nivel mundial. Bendito Dios, sea usted ayudando, guardando, cuidando a todos los niños, local en la iglesia, Señor, y a todos los que nos están observando a través de este medio, a todas las familias necesitadas, bendito Jesús. En el nombre de Jesús, amén.
Señor Jesús. Bueno, vamos a seguir con este programa. ¿Qué es lo que nos toca, hermana Priscila? ¿Qué será? Bueno, vamos a seguir comentando. ¿Cuántos han compartido esta transmisión? Compartan esta transmisión, porque sabemos que si ustedes comparten esta transmisión también están predicando la palabra del Señor, que llegue a todos los hogares, a todas las familias, porque sabemos que ellos también necesitan escuchar la palabra de Dios, necesitan escuchar las alabanzas que es dirigida para nuestro Señor Jesús. Así que empiecen a compartir, empiecen a comentar, más que todo compartir esta transmisión, porque sabemos que si usted comparte esta transmisión llega a otra familia, a otros hogares que necesitan escuchar la palabra de Dios. Amén, hermana Priscila. Amén. Sigamos compartiendo y para que las demás familias puedan escucharles. Pero a continuación vamos a escuchar un especial por la hermana Daniela Kingi, que nos va a deleitar con un hermoso especial. A continuación. Amén. Dios le bendiga a mi querido pastor y a los hermanos y niños que nos están sintonizando. Yo le voy a cantar a mi Dios un especial. Yo quiero triunfar. También mi vida solo para ti. Yo quiero entregar mi alma, también mi vida solo para ti. No quiero seguir al mundo y pecar. Yo quiero seguir a Cristo y su paz. Yo quiero que Cristo viva dentro de mi vida para triunfar. Yo quiero que Cristo viva dentro de mi vida para triunfar. No me dejes nunca desmayar. Contigo yo quiero que todas las cosas del mal se unen para derrotar, pero con mi Cristo vivo yo voy, y con tu poder infinito y tu amor el diablo nunca me vencerá. Pero con mi Cristo vivo yo voy, y con tu poder infinito y su amor el diablo nunca me vencerá. Tentaciones y más, sé que vienen días duros, lo sé. Mientras vivo aquí en la tierra habrá tristeza y hay que llorar. Mientras vivo aquí en la tierra habrá tristeza y hay que llorar. Pero cuando parte el cielo tendré un gozo inmenso y a mi Dios veré. Él enjugará mis lágrimas con solo mi alma y paz me dará. Él enjugará mis lágrimas con solo mi alma y paz me dará. Que todas las cosas del mal se unen para derrotar, pero con mi Cristo vivo yo voy, y con su poder infinito y su amor el diablo nunca me vencerá. Pero con mi Cristo vivo yo voy, y con su poder infinito y su amor el diablo nunca me vencerá. No me dejes nunca desmayar, contigo yo quiero triunfar. Sé que todas las cosas del mal, pero con mi Cristo vivo yo voy, y con su poder infinito y su amor el diablo nunca me vencerá. Pero con mi Cristo vivo yo voy, y con su poder infinito y su amor el diablo nunca me vencerá. Amén, gloria al Señor Jesús. Hermosa alabanza que nos acaba de deleitar nuestra hermana Daniela Kingi, ¿verdad? Ya sabemos que ella también pertenece a la clase israelita de 10 a 11. Y en esta tarde, como dice la palabra del Señor, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando nos habla la palabra del Señor en todo tiempo, cuando estemos tristes, cuando estemos tal vez llorando, o estemos gozosos, el Señor Jesús dice que le tenemos que adorar en todo tiempo. No importa en las situaciones o las circunstancias
que tal vez usted niño o adolescente esté atravesando. Sabemos que nuestra alabanza es la mejor adoración para nuestro Dios. Felicidades a cada uno de los niños que han participado. Un cordial saludo a nuestro pastor Rudecito Cepeda junto a su esposa, también al Departamento de Escuela Dominical, que me ha permitido en esta tarde poder llegar a cada uno de ustedes con una enseñanza en la Escuela Dominical, y también a todos los amiguitos que nos sintonizan a través de la página de Facebook. Hoy junto a este hermoso grupo de niños queremos llegar a cada uno de sus hogares, en la cual pedimos no desconectarse, pues estaremos haciendo participaciones junto a ustedes. A ver, niñitos, los que estamos acá en Zoom, vamos a realizar una batalla bíblica. Vamos nosotros a realizar una batalla bíblica. Amén. Clase. A ver, ¿dónde están esas Biblias? Bíblica, y usted va a leer. Solamente el niño o la niña que tenga el versículo va a activar su micrófono y va a decir el versículo. ¿Están listos? Yo también tengo aquí mi Biblia, miren acá, yo también estoy con mi Biblia. A ver, Biblia al hombro. Vamos con el primer versículo, Proverbios 11:25. Proverbios 11:25. Uy, ¿se olvidaron dónde queda Proverbios? No puede ser que las personas se hayan olvidado. ¿Quién? Amén. Ya, muy bien. Daniela, un aplauso para Daniela ahí, así. Muy bien, Daniela. Vamos con el siguiente versículo. A ver, el resto, los amiguitos allá que nos están observando en Facebook, también van a participar. Van a participar y... Hechos 20:35. Hechos 20:35. Eso, mira, Daniela, mira cómo es. Yo tengo una Biblia muy hermosa. Justin y Daniel se encontraron al mismo tiempo. En todo os he enseñado qué trabajo así se debe ayudar en los necesitados, recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurados los que reciben. Amén. Bien, Dios es el punto clave del tema que vamos a hablar el día de hoy. Doménica, Josué, bienvenidos. A ver, el siguiente versículo es allá en Lucas 10:34. Vamos, Lucas 10:34. Corra, Justin. Amén. Eso. Daniela ya encontró. Daniela, no, sí. Daniela. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó de él. Ya vamos a hacer una oración, porque nada podemos hacer sin la dirección de Dios. Entonces vamos a hacer una oración para que el Señor Jesús nos guíe y nos dirija y nos use, y también a los amiguitos, los hermanos que nos están viendo a través de la página del Facebook, también
ellos también van a inclinar sus rostros y vamos nosotros a orar. Vas a poder llegar hasta tu presencia. Este grupo de niños que estamos aquí, estamos también con toda la disposición de aprender, querer saber más de ti. Señor, usa a cada uno de nosotros para poder hacer todo conforme a tu voluntad. Y también nuestros amiguitos que nos están observando allá en Facebook, en sus casas, seamos, Señor, siendo un vaso útil para cada uno de ellos. En el nombre del Señor Jesús, amén. Amén. ¿Qué van a decir, a ver ustedes? ¿Quién? A ver, no van a activar todos los micrófonos, solamente el niño que va a participar. A ver, les voy a poner aquí, les voy a compartir la pantalla que dice, a ver, aquí vamos a ver, miren, a ver, una pregunta, presten atención, ustedes aquí, los amiguitos que estamos en Facebook y también los que estamos aquí en Zoom, dice, ¿a qué personaje se relaciona las siguientes palabras? Posada, dinero, prójimo, ayuda, dice que también ahí los ladrones lo dejaron herido. A ver, ¿quién? Amigos que nos están observando allá en Facebook también pueden poner en los comentarios, a ver, la historia de quién será, de Zaqueo. No. Samaritano. Las diez, ¿cómo? A ver, alguien lo dijo ya. Buen samaritano. El buen samaritano, muy bien. El día de hoy vamos a hablar esta hermosa historia que ya la hemos escuchado algunas veces, pero el día de hoy vamos a recordar, vamos a hablar algo muy importante relacionado a cómo nosotros debemos ayudar. Cuando nosotros hablamos de ayudar a los demás, ¿a qué nos referimos? Cuando nosotros ayudamos a los demás, ¿Qué valor estamos haciendo, recalcando allí? A ver. Respeto. ¿Cómo? Respeto. Respeto, pero cuando nosotros ayudamos a los demás, a ver. Empieza con la letra S. Solidaridad. Solidaridad. Muy bien, un aplauso para todos ustedes. También damos la bienvenida aquí, está nuestra hermana Elizabeth, que también nos acompaña del Departamento de Escuela Dominical. Muy bien, se siente contento aquí. Ser solidarios con los demás. Ese es el tema del día de hoy. A ver, todos vamos a repetir a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Ser solidarios con los demás. Muy bien, ese es el tema del día de hoy, los amigos. Bueno, los amiguitos allá en Facebook quizás ya lo sabían, pero nosotros en este momento lo acabamos de descubrir. Vamos a hablar sobre esta hermosa historia que dice que hace mucho tiempo atrás nos cuenta la Biblia que hubo un maestro de la ley que se acercó a Jesús y le hizo una pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Cierto día, miren aquí vemos a este hombre de la ley que está conversando. Entonces Jesús empieza y le dice que cierto día hubo un hombre que se dirigía a Jericó, ¿ya? Este hombre dice que fue atacado por los ladrones, ¿ya? Fue atacado por los ladrones, dice este hombre, fue atacado por los ladrones. Entonces dice que lo asaltaron, le quitaron todo. Encima de quitarle todo, dice que lo golpearon y lo dejaron casi medio muerto, así, todo muerto, casi medio muerto, dice que lo dejaron en medio camino. ¿Y qué creen que pasó por allí? Dice que pasó un sacerdote. Miren aquí, dice que pasó, en primer lugar, dice que pasó un sacerdote. Un sacerdote, miren aquí, pasó un sacerdote. ¿Qué creen que hizo ese sacerdote? A ver, ¿quién activa el micrófono y quién dice qué creen que hizo ese sacerdote? Le ayudó. Le ayudó. Lo ayudó. Mire cómo lo mira. ¿Sí ven ahí en la imagen cómo lo mira? Como que se asusta. Se pasó de largo. Explicándole y le dice,
que este sacerdote lo que hizo fue mirarlo y pasó de largo. Miren, se fue de largo. Este sacerdote quizás tenía la intención de ayudarlo, pero él tenía más, su preocupación era más su trabajo, su familia. Y él lo que hizo fue pasar de largo. Se fue en su cabalgadura y desapareció. Jesús continúa contándole a este hombre de la ley y le dice que luego del sacerdote pasó un levita. Miren acá, un levita, dice que pasó un levita. ¿Y qué cree que hizo ese levita? Ese levita dice que hizo lo mismo. Pasó de largo. Él, miren aquí, si lo ven, está medio asustado, incluso lo ve ahí. Hoy en día también a veces, no sé si ustedes han pasado, que de repente hay un herido en la calle o algo, ¿qué hacen las personas? Mejor se van, porque piensan que de repente le van a echar la culpa o van a hacer algo que no esté a su alcance. ¿Y qué hacen? Se va de largo. Entonces dice que el levita llegó a ese lugar, lo vio, ¿y qué hizo? ¿Qué hizo? Se fue. Se fue, pasó de largo. Entonces estos dos hombres que Jesús cuenta en esta historia, el levita y el sacerdote, se fueron de largo, pasaron de largo. Pero ahí hay una gran hermosa lección que el Señor Jesús le va a dejar a este hombre de la ley. El tercer hombre que llega a ese mismo lugar, como lo dijeron ustedes, es el buen samaritano. El buen samaritano dice que se detuvo. Vamos a ver la imagen de él, a diferencia de los demás. Miren aquí, él no era una persona sin oficio. De repente puedan creer que de repente él no estaba haciendo nada o él no tenía ocupaciones. No, él también tenía su trabajo, su familia. ¿Por qué creen que llegamos a esa conclusión? Porque miren aquí a este hombre, él también estaba en su cabalgadura, pero ¿él qué hace? Él se mueve en compasión, es decir, a él su corazón le duele ver a este hombre que estaba allí tirado, medio muerto. Él, dejando de lo que estaba haciendo, quizás estaba dirigiendo a su trabajo o quizás tenía una emergencia en su familia, pero ¿él qué hizo? Se detuvo, se bajó de su cabalgadura y dice que empezó a curar sus heridas. Entonces vemos en la siguiente imagen acá, miren ustedes, aquí sí ven a este hombre, mírenlo, el levita, ¿para dónde se fue? Miren, ya está lejos del sacerdote, también ya casi desaparece de ahí, pero miren ustedes el rostro de este hombre, ¿sí lo ven? ¿Está triste o está feliz? Triste. Triste. Es decir, él ni siquiera conocía a este hombre, no lo conocía, no es que era algún familiar, no, sino que este hombre se llenó de mucho dolor y dice que lo empezó a curar. Miren, si lo ven como está todo herido. Entonces, eso es la solidaridad, es decir, dejar de pensar en mí, dejar de pensar en mi necesidad, pero cumplir y que Dios nos presente la oportunidad de poder ayudar a otro amiguito que se presente. Entonces, esta hermosa historia nos da una hermosa enseñanza, que él no conocía a este hombre, pero su corazón estaba lleno de amor, que no le importó detener en su camino y atender la necesidad de este hombre herido. A eso nosotros le vamos a llamar solidaridad. La manera en que nosotros vamos a buscar la forma de ayudar a los demás. En estos días, por ejemplo, en el barrio, en la familia, en la iglesia, hay muchos hermanos hombres necesitados. Y aunque a veces nosotros no vamos a tener para nosotros mismos, o de repente nosotros no podemos darle algo económico, pero podemos regalarle algo mucho más grande, que es una oración. En este momento yo quisiera que allá ustedes que están en sus casitas y también los amigos que se encuentran observándonos por aquí, por la transmisión de Facebook, nuestra página,
También quisiera hacerles recordar en este momento que ustedes se venga, que le venga a su mente algún amiguito, alguna amiguita. A ver, recuerde de repente a usted algún amiguito, algún amiguito que esté necesitado, o incluso dentro de su propia familia. A ver, allí usted va un ratito a cerrar sus ojos y va a recordar, a ver, ese amiguito, esa amiguita que en algún momento estaba necesitado y usted lo ayudó, o quizás en este momento está pasando una necesidad. Entonces ya lo recordó, ya se le vino a la mente. ¿Alguien me puede decir el nombre de ese amiguito aquí? A ver, ¿alguien me puede decir de repente el nombre de ese amiguito? Yo, Yasmani. ¿Cómo se llama? Yasmani. Valentina, dice Yasmani. Valentina se acordó de Yasmani. Yo no sé la necesidad de Yasmani. Ustedes tampoco no conocen la necesidad de Yasmani. Pero Valentina, yo la veo que se le hace hasta agüita los ojos. No sé si la ven. Ella debe de saber que a Yasmani algo le pasa. No sé cuál sea su necesidad. Quizás su familia esté pasando alguna adversidad muy fuerte, alguna enfermedad. Pero Valentina en este momento recuerda el nombre de ella. ¿Y qué vamos a hacer en este momento? Mira, ella refleja un poco como el buen samaritano, refleja algo de tristeza, de dolor. Entonces, ¿qué hacemos en este momento? Vamos a hacer algo muy especial, queridos niños, que estamos aquí en Zoom y ustedes también allá, amigos que están, nos están viendo en Facebook, vamos a hacer una oración por Yasmani y también por un amiguito, una amiguita, una familia que esté necesitado. Valentina quizás podrá dar algo material, pero en este momento vamos a reflejar nuestra solidaridad con una oración. Vamos a hacer una oración muy especial por Yasmani y también por todos esos amiguitos. Y si usted tiene alguna necesidad, también puede poner en sus comentarios para nosotros poder hacer una oración. Ponga el nombre de ese amiguito, esa amiguita, la familia que esté necesitado. Vamos en este momento a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración muy especial. Cada uno de ustedes, a ver, Valentina ya empezó, quiero verlos, a ver, yo quiero verlos, a ver, ha cerrado sus ojitos, a ver, cerrado sus ojitos. A ver, recuerden a ese amiguito, a esa amiguita que está pasando una dificultad muy importante. Y nuestros amiguitos allá en Facebook también, que están en sus casas, vamos a hacer una oración. Eso, de esa manera nosotros en este momento vamos a demostrar ser como el buen samaritano, demostrar nuestro amor y nuestra solidaridad. En el nombre del Señor Jesús vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, te damos las gracias en esta tarde por permitirnos una vez más poder hablar de tu palabra, Señor. Yo sé que aquí en este momento hay muchos niños, muchas familias que están necesitados, Señor. Pero nosotros no podemos quizás regalarle algo económicamente, pero en este momento queremos regalarle algo mucho más especial. Queremos regalarle una oración, queremos presentar delante de ti a la amiguita de Valentina, Yasmani. También allá, Señor, aquí hay muchos niños que están observándonos por las páginas de Facebook. También ellos tendrán alguna necesidad. Que nosotros sepamos ser solidarios. Tú, Señor, preséntanos a algún amigo, algún hermano, alguna persona que pueda tener una necesidad y que nosotros podamos ayudarlo. Y así nosotros poder poner en práctica tu palabra. Porque nosotros podemos hablar muchas cosas, pero queremos en este momento poner en práctica tu palabra, Señor Jesús. Te damos las gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Sí ven aquí ustedes algo? A ver, ¿quién de ustedes tiene ahí marcadores? Yo sé que ustedes sí tienen marcadores. Yo. Goma. Tijera. Y cartulina de cualquier color. Si no tiene cartulina, hojas. Todos tienen todos. Valentina, muy bien, uy, qué hermosos estos niños son, pero, ay, Dios mío, son muy. Miren aquí, yo ya tengo el trabajo casi terminado. Miren, ustedes ven aquí una mano grandísima porque mi mano es muy grande, pero sus manos son pequeñas. A ver, quiero ver esas manitos, uy, la mano de Valentina es chiquita.
y también a la mano de Damaris también. Vamos a hacer algo muy bonito esta tarde. Ustedes van a dibujar su manito aquí. A ver, cualquier color, preferible un color claro para que se pueda observar. ¿Ya? No van a escoger un color oscuro, un color claro. Puede ser amarillo, rosado. A ver, pongan allí su mano y van a dibujar. A ver, dibujen ahí su mano. A ver, quiero verlos trabajando. Todo ahora lo están haciendo de manera online, dice, y se han olvidado de coger la pluma. No puede ser. Doménica, a ver, Josué, qué gusto verlos aquí. A ver, ya dibujaron su manito. Bueno, como ustedes ven aquí, a ver a nuestros amiguitos allá en el Facebook también. A ver, ya, a ver, mira Daniela cómo hace ese trazo. Qué linda Daniela. A ver, Tatianita, no te veo, Tatianita. A ver, solamente usted pone su mano y va a dibujar ahí su mano, ahí va a plasmar su mano, a ver, ¿ya? Ahora Maite, sí, Maite, no veo tu van mano, a pintar Maite. De color, bueno, yo lo pinté de color café porque esto, la manito representa la solidaridad, es decir, la solidaridad es cuando nosotros extendemos nuestra mano a nuestros amiguitos sin ningún interés. Entonces, a ver, aquí van ustedes a pintar de color café. Yo lo pinté de color café, pero ustedes, bueno, yo no les puedo decir que lo hagan exactamente así, pero bueno, yo voy a pintar, a ver ahí, si ven, a ver ahí, voy a pintar más bonito, a ver si ven ahí. Este, yo sí, a ver, es una hoja. Ay, mira, Daniela, Daniela, pero Daniela está ya avanzadísima. A ver, Maite, ¿cómo estás, Maite, Valentina? A ver, Shirley, no la veo a Shirley, tiene la cámara apagada. Justin tiene la cámara apagada. Eso, van a colorear todo, todo de color café. Una vez que nosotros tengamos la manito de color café, vamos a con la otra cartulina, vamos a dibujar muchos corazones. Yo ya los tengo aquí recortados, pero usted va a dibujar corazones pequeños o grandes. Miren, aquí yo ya tengo los corazones, ¿sí ven? Miren, yo ya tengo unos corazones de diferentes colores cortados. Mira, Valentina también ya está lista. A ver, mientras sigan, a ver, mientras ustedes sigan trabajando, yo voy a hacer un acertijo a nuestros amigos del Facebook que nos están observando. Ustedes, queridos niños de aquí del Zoom, sigan trabajando ahí su trabajo manual y yo voy a hacer un acertijo a los amigos que nos están observando en el Facebook. Esta vez vamos a sumar los comentarios que ustedes tengan. Si alguien hizo 99 comentarios y el otro hizo 100 comentarios, pues entonces gana el que hizo 100 comentarios. Van a comentar ustedes. Voy a ponerles el primer acertijo. Ustedes, queridos niños, van a estar en silencio trabajando su actividad. A ver, voy a ponerles un acertijo. Usted, es algo muy fácil que van ustedes a adivinar en esta tarde, a ver, ahí va el primer acertijo, a ver, ustedes sigan trabajando, no se preocupe que esto es para los amiguitos que están en el Facebook observándonos por las pantallas aquí. A ver, primer acertijo dice así, mi esposo falleció, a mi suegra yo cuidé, cuando volvió a su tierra con ella yo regresé. ¿Quién será? ¿Quién será? Ustedes, amiguitos, sigan trabajando sus manitos ahí. A ver, esto es para los amigos que están allá observándonos. A ver, vaya, pregúntale, corre, vaya, pregúntale a su papito, a su mamita, dígale, ¿quién fue la persona que falleció su esposo? Dice que acompañó a su suegra, dice, regresó con ella, se quedó con ella. A ver, ¿quién fue? ¿Quién fue? A ver, vamos, vamos al primer acertijo.
coméntenos allí, comenten, pongan en sus comentarios. Dice aquí, a ver, dice que es Sara. No, será Sara, será Sara, será Abigail. ¿Quién será? A ver, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos con el segundo acertijo. Mira los niños aquí cómo están trabajando. Ellos están, ellos sí se saben la respuesta. A ver, ¿sí saben la respuesta? Alguien que se sepa la respuesta aquí, a ver. ¿Quién fue que se quedó con su suegra? No la abandonó nunca. A ver, ¿quién? Ruth. Ellos no van a responder porque ellos están concentrados en su trabajo manual. Esto es para ustedes, queridos amigos del Facebook. Voy con, las, con el segundo acertijo. A ver, vamos con el segundo acertijo. Fui médico de profesión. Muchos viajes realicé, de, dice, y de Jesús el Salvador hasta su niñez conté. ¿Quién fue? ¿Quién fue esa persona que es conocido como un médico en la Biblia? Lo menciona que él fue un médico. A ver, ¿será Juan? ¿Será Lucas? ¿Qué dice? ¿Será Moisés? A ver, comenten, comenten allí, comenten que vamos nosotros esta vez a contabilizar la persona que tenga mayor número de comentarios allí. A ver, usted responda ahí. Mientras los niños acá están concentrados trabajando, ustedes van a responder. Por el chat me están contestando. A ver, acá. Moisés dice, no, creo que es Moisés. A ver. A ver, vamos, siguiente acertijo, siguiente acertijo. Esta está facilita, esta está facilita, dice. 4 días en el sepulcro, sin latir mi corazón. Una fuerte voz desde adentro muy pronto me levantó. 4 días en el sepulcro, sin latir mi corazón. Una fuerte voz dice, muy pronto me levantó. A ver, ¿quién será? Jesús le resucitó. Dice, a ver, aquí por el chat están que responden. Los niños están que hacen. Los niños Lázaro. Están que hacen su trabajo manual y a la vez están respondiendo. Dice, Lázaro, Lázaro, dice, Lázaro, Lázaro. Aquí va a haber una competencia. Los niños del Zoom y los niños que están allá Lázaro, en el Facebook Lázaro. Observándonos. Lázaro, dice, Lázaro, va 2. Jesús, dice, Jesús. Lázaro, Lázaro, dice Shirley, dice Lázaro, Daniela, dice Lázaro, Natalie, dice Lázaro, todos dicen Lázaro. Ustedes también allá, amiguitos, en el Facebook, coméntenos, coméntenos. ¿Cómo vamos ahí? A ver, muy bien. Ahora sí, quiero ver esas manitos, a ver, esas manitos, a ver, vamos ya. Ya los amiguitos del Facebook sigan comentando que esta vez vamos a contabilizar la mayor cantidad de comentarios de ustedes. A ver, esas manitos, deje ver cómo está esa manito. Vamos a pegar ahora sí esos corazoncitos, vamos a pegarlo. Mira, Doménica ahí está con 2 manitos, una de, su, de ella y una de su ñañito. Miren ahí qué hermoso, hicieron 2. ¡Qué lindo! Mira, Damaris, esa manita, Tatiana. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los corazones? Vamos a poner un poquito de goma en cada una de ellas. Y vamos a ir pegando como que fueran ramas. Vamos a ir pegando como que fueran ramas alrededor de los deditos. ¿Ya? Mire, yo escogí el color naranja como que es un poquito más fuerte. Vamos a ir pegando alrededor de los deditos, aquí. Miren. Y así yo voy a pegar en los deditos que quede así pomposo. ¿Sí ven este arbolito aquí? Así. Así. La manito solo es el tallo. Y es, vamos a poner esos corazoncitos alrededor. Ya, vamos a pegar, vamos a pegar. A ver. Vamos a pegar ahí. Esos corazones, todo alrededor. Y el que vaya más adelantado, pues también va a poner el tema. ¿Cuál fue el tema? A ver, me recuerdan los amiguitos del Facebook o los amiguitos de Zoom aquí. ¿Cuál fue el tema del día de hoy? Están escribiendo el tema.
Pero dígalo, dígalo, ser. Ser solidario. Los amigos del PEU ya se lo saben, ya están escribiendo ahí. Y todos ustedes vamos a agradecerle al Señor Jesús por esta oportunidad que nos ha dado el día de hoy. Agradezco de una manera muy especial también al Comité de Escuela Dominical por haberme dado esta oportunidad de poder participar con este grupo de niños y a los amigos que nos están observando por nuestra página. También gracias por el tiempo que nos han impartido. El día de hoy este grupo de hermosos niños van a enseñar su trabajo. A ver, ya después ustedes le va a dar su toque final. Tiene todo el lunes, no tienen clase. No tienen clase, entonces ustedes van a terminarlo, nomás mañana, lo van a terminar. A ver, alcen su trabajo, muy bien, a ver, como lo tengan allí. Muy bien, ahora sí, nos vamos a despedir de todos, ya, muy bien, nos vamos a despedir otra vez, vamos a poner la canción y nos vamos ahora sí a despedirlo y gracias a Dios. También aquí está la hermana Rosita Guay, también creo que está aquí. También, bueno, ahí está. Bueno, les saludo de una manera muy especial. Vamos a cantar. Vamos a cantar y nos vamos ahora sí a despedir. Vamos, quiero ver esas manitos. Yo la lavo con mi voz, yo la lavo de corazón, yo la lavo con mi voz. Y si me falta la voz, yo la lavo con las manos. Y si me faltan las manos, yo la lavo con los pies. Y si me faltan los pies, yo la lavo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Palabra del Señor que acabamos de escuchar en este momento por nuestra hermana Mercy, y que el Señor Jesús le bendiga y la guarde siempre y la siga usando de una manera muy especial. Hoy vamos a hacer una pregunta a nuestra invitada, que es nuestra hermana Priscila. Vamos a preguntar para ella, ¿qué es la solidaridad? Hermana Priscila, ¿qué es para usted la solidaridad? Bueno, para mí la solidaridad, como lo dice el tema, es ayudar a los demás. Saber que podemos ayudar a los que están necesitados, siempre y cuando con la ayuda de Dios también. Hacer algo por los demás sin recibir nada a cambio. Así como Dios nos ayuda a nosotros, nosotros también ayudar a los demás. Amén, hermosa, ¿no es cierto? La solidaridad es recibir sin nada a cambio, porque sabemos que nuestro Dios no pide nada a cambio, solamente pide nuestros corazones, nuestras vidas a su disposición. Bueno, hermana Priscila, hemos llegado a una parte que es culminar este hermoso programa, pero sabiendo que todo lo que hemos hecho hoy es agradable para nuestro Señor Jesús, y asimismo les invito a que sigan transmitiendo domingo a domingo este hermoso programa, que domingo a domingo se realiza. El día sí mismo no dejen de transmitir, de transmitirnos también por las redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram, que el domingo a domingo estamos transmitiendo el Departamento de Escuela Dominical. Amén, así como dijo nuestra hermana Fabiolita, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, como Ian Jesús Antepara Manabí Quichua, y estén atentos a cada día, porque los días martes, jueves y sábados estamos realizando nuestros cultos en la iglesia. No deje de transmitirlo y asimismo compartir con nuestros amigos, compañeros, niños, para que todo lo que Dios hable entre en nuestro corazón. Y bueno, ha finalizado este hermoso programa, y le doy gracias a mi Dios por darme esta hermosa oportunidad de compartir con la clase israelita y con la maestra. Amén, hermana Priscila, así que nos vemos el próximo domingo. Como decía nuestra hermana Priscila, no dejen de comentarnos y también transmitirnos los días martes, jueves, sábado, los días de culto que se realizarán en este lugar. No dejen de transmitirnos. Nos vemos el próximo domingo con una nueva enseñanza. Que el Señor Jesús les bendiga. Chao.
Thank you.